Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochecer ya, porque es tarde, Dios mío. Muy, pero muy buenas tardes para nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Tengan todos una muy buena tarde de este día viernes 12 de agosto del año 2022. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy en este programa de Configurando Pastores al estilo de Cristo. Hoy un programa bastante, vamos a decirlo así, cargado de noticias también, de cosas que se van realizando desde nuestro seminario y por supuesto pues de toda esta actividad pastoral y misionera que se está realizando desde nuestro seminario. A su vez también preparándonos para celebrar la celebración de la Asunción del Señor y a su vez pues la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación, a quien pues los tachirenses le tenemos gran devoción y muchas personas en el mundo también le tienen gran devoción. La semana pasada celebramos la fiesta de la Transfiguración y a su vez también pues la fiesta del Santo Cristo de la Grita, una fiesta también que une al pueblo tachirense y que nos une a nosotros también como iglesia. Hoy también la iglesia celebra el día de San Inocente, entonces Ángel Palomino, que hoy nos acompaña en cabina, pues nos va a leer un poco sobre este santo, un santo bastante poco conocido, pero que nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros radioescuchas. Un saludo muy especial y muy bien, Jefferson, aquí tenemos la biografía de San Inocente Undécimo, un santo padre, ¿sí? Fue formado en la Universidad de Nápoles, en la que estudió Derecho. Tuvo siempre inclinación a la carrera eclesiástica, por lo cual marchó a Roma, donde el Papa Urbano VIII le asignó funciones en la administración pontificia. En 1645 fue nombrado cardenal por Inocencio X e inició una carrera depurativa de la Iglesia mediante la adopción de severas medidas, en las que se contaron la creación de un tribunal que velase por la equidad y justicia en la Iglesia, leyes contra la inmodestia en el vestir y la predicación del catecismo y de la comunión diaria. Desde el comienzo de su pontificado, que se extendió desde 1676 hasta su fallecimiento en 1689, contó con una fuerte oposición de Luis XIV de Francia, un rey, quien, temeroso de la reconocida austeridad del nuevo papa, trató de obstaculizar su carrera, pero con fuerza y valor dio un gran auge a nuestra Iglesia Católica, dio una gran fuerza y ayudó mucho en cada uno de los valores en el ámbito humano y en el ámbito moral. Así es, Palomino, y ese es también el testimonio y el mensaje de muchos de los santos que la Iglesia a lo largo de los siglos ha proclamado, que a lo largo de los siglos pues ha invitado a los demás cristianos pues a imitar y a seguir su ejemplo de vida. Y este es el caso de San Inocente, que hoy la Iglesia pues lo recuerda con mucho auge y con mucha atención. Luego pues también la semana pasada el Santo Padre volvió a reaperturar sus audiencias papales. Y en la audiencia de la semana pasada el Papa habló de este viaje importante que realizó a Canadá. Un viaje pues que tuvo un sentido bastante bonito, porque estuvo bastante lleno de reflexiones y también de muchos encuentros del Santo Padre
con algunos cristianos. El encuentro pues estuvo marcado por algunos momentos, específicamente tres momentos. El primer momento pues estuvo marcado en la reflexión, arrepentimiento y reconciliación. Esto pues estuvo, o el centro de este encuentro estuvo marcado en Edmonton, una parte occidental del país, de Canadá, donde se dieron cita jefes y miembros principales de los grupos indígenas de todo el país. Juntos hemos hecho memoria, dice el Santo Padre, la buena memoria de la historia milenaria de estos pueblos, en armonía con su tierra. Esta es una de las cosas más hermosas de los pueblos originarios, la armonía con la tierra. Nunca maltratan la creación, nunca. Estas son palabras del Santo Padre en este encuentro que tuvo. Además, también el Santo Padre habló acerca de la memoria y reconciliación, Palomino. Aquí el Santo Padre dio un gran auge y recalcó una palabra en especial, que fue de hecho el lema del viaje, caminar juntos. Exactamente. ¿Sí? Recalcó a cada uno de que estamos en una unidad, a pesar de tantas cosas, a pesar de tantas vicisitudes, somos una iglesia. Y todos, a pesar de todo, valga la redundancia, estamos unidos. Entonces es un camino de reconciliación, de sanación, que presupone la conciencia histórica, la escucha de los supervivientes, la toma de conciencia y sobre todo la conversión, el cambio de mentalidad. Estas fueron una de las palabras que dio el Santo Padre ante ese caminar juntos. Exactamente, y uno de sus últimos signos en este viaje fue el signo de la esperanza. En un encuentro que tuvo con los Inuit, con los jóvenes y con los ancianos. Y dijo, os aseguro que en estos encuentros, sobre todo en el último, he tenido que sentir como bofetadas de dolor, de gente, los ancianos, que han perdido a los hijos y no sabían dónde estaban. Por esta política de asimilación, fue un momento muy doloroso para que se perdieran, muy doloroso, pero se perdió a los hijos y no sabían dónde estaban. Por esta política de asimilación fue un momento bastante doloroso para el Santo Padre, pero a la vez también reconfortó y dio esperanza a estos hermanos indígenas o estas comunidades indígenas de Canadá. Y pues este encuentro fue cerrado con este breve encuentro del Santo Padre con estas fraternidades de jóvenes y ancianos de esta comunidad indígena de Canadá. El Santo Padre cierra diciendo lo siguiente: la fortaleza y la acción pacífica de los pueblos indígenas de Canadá se es de ejemplo para todas las poblaciones originarias a no cerrarse, sino a esforzarse su indispensable contribución para una humanidad más fraterna, que sepa amar la creación y al Creador, en armonía con la creación, en armonía entre todos vosotros. Con esto el Santo Padre pues cerró este viaje y esta audiencia papal dedicada a hablar un poco sobre esta experiencia en Canadá, donde pues reconfortó a estos pueblos indígenas que han sido un poco pues amedrentados, que han sido un poco también pues golpeados con el dolor de estas masas que a veces interrumpen este proceso de armonía, este proceso también de ser hermanos unos con otros. Entonces vamos a un corto musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores. Continuamos con más de su programa Configurando Pastores, cuando el reloj nos marca las 4 y 38 de este 12 de agosto del 2022. Y como lo veníamos haciendo los viernes anteriores, pues vamos a seguir estudiando esta carta apostólica que el Santo Padre ha dedicado
a la formación de la liturgia del pueblo de Dios. Una carta que pues viene cargada de muchas reflexiones y que pues hemos querido abrir el espacio de Configurando Pastores para también hablar un poco de esto, de esta carta apostólica que nos alimenta y que nos ayuda a nosotros también a ir viendo la profundidad del misterio eucarístico, que es lo que el Santo Padre pues centra y abre su reflexión en esta carta apostólica. Entonces, Palomino, empecemos con el numeral 10, que fue donde pues concluimos la vez pasada, pero para refrescar un poco sobre esta carta apostólica. Muy bien, el numeral 10 da inicio con una frase extremadamente impresionante que le demuestra a uno y infunde un mensaje de alegría. Dice: aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento. Si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles. Si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana, o es un recuerdo vivo con él, o no es. Un vivo recuerdo. Nos recuerda también la poderosa belleza de la liturgia. Es una de las ideas que centra aquí el Santo Padre en este numeral 10. Además, podríamos hablar aquí, o el Santo Padre coloca como manifiesto la fe cristiana, que es un encuentro vivo con él o no es. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús, principalmente en el misterio del resucitado, que es o lo hacemos tangible en la Eucaristía, pues este encuentro debe ser un encuentro vivo. Nosotros debemos abrir todo nuestro ser para este encuentro, para que este encuentro pues sea un encuentro donde pues esté Jesús plenamente vivo, porque lo creemos, porque lo esperamos y porque Él está en nosotros en medio de este sacramento eucarístico. Luego, en el numeral 11 dice lo siguiente: la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paráclito de la casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo, el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados, el Señor Jesús que inmolado ya se vuelve a morir y sacrificado, vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama. Él es el modo con que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Evidentemente se muestra en este numeral la importancia de también hacernos partícipes de la historia de la salvación. No es que vamos a retroceder 2000 años, sino que vamos a también hacernos como esos papeles de los cuales interactuaron con Jesús en medio de la misericordia. Exactamente, y el sacramento de la Eucaristía es esto, ¿no? Es ver cómo Jesús, pues en una expresión de voluntad, en una expresión de entrega completa, para redimirnos, para perdonarnos, pues entrega
para brindarnos esa gran fuente de misericordia, así como se la brindó a estos hombres y a estas mujeres, que en el momento en que Él estuvo en medio de los hombres, pues realizó este gesto de misericordia. Y quiere hacerlo también con nosotros. Quiere también venir a saciar esa sed que nosotros a veces tenemos de perdón, esa sed también que a veces tenemos de misericordia, esa sed también a veces que tenemos de amor, pues también viene a saciarla Jesús. Pero nosotros debemos, como lo decía el numeral anterior, hacer que esa sed pues se vuelva una sed viva, una sed donde pues también esté marcada la fe que es creer sin haber visto, ¿no? Así como estos hombres y estas mujeres creyeron en que Jesús podía curarlos, en que Jesús podía darles esa felicidad plena, pues nosotros también estamos invitados a vivir y a también buscar esa sed que nos lleve a vivir esa felicidad plena con Jesús. Luego en el numeral 12 dice lo siguiente: nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo. Nuestro bautismo no es una adhesión mental a su pensamiento, a su sumisión, a un código de comportamiento impuesto por Él. Es la inmersión de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios, y por esa razón viene del tentador. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo. Es curioso esta parte porque habla sobre que no es magia, ¿sí? Esto no es un acto mágico, porque la magia aquí lo describe de una manera muy tácita, o sea, que no se nota. Y aquí podríamos caer también en un dilema con algunos que pues a lo mejor van a la Eucaristía pensando que la Eucaristía es un antídoto para... No, o sea, la Eucaristía sí, realmente nos ayuda a acrecentar el estado de gracia, el estado de estar junto a Jesús. Exactamente, no es algo de que solamente por estar allí un día me voy a curar completamente y me voy y me desaparezco por 2 meses. No, es algo progresivo y tampoco, como lo dice aquí, no es mágico. Sí, exactamente. Es algo que va llenando el alma, pero que no te va a transformar de un momento a otro como es un acto de magia, no, sino que es algo de lo que no me doy yo posesión de eso, sino que Dios se apodera de mí. Exactamente, Jesús el que pues abre, es Jesús el que permite. Pero eso va dependiendo de cada uno de nosotros, va dependiendo de nuestra apertura, de nuestra capacidad también de abrirnos a Jesús. También de nuestra constancia. Exactamente, una constancia pues que sea tangible. Con simples gestos y pequeñas cosas, pues se va creando esa constancia, ¿no? Con el simple gesto que yo, pues, así no pueda asistir a la misa diaria, pero que yo asista a la misa dominical y en la semana, pues, rumee la palabra que he escuchado el domingo, que en la semana pues medite esa palabra que he escuchado, que en la semana reflexione sobre esa palabra que he escuchado, que en la semana también reflexione un poco sobre ese misterio eucarístico, pues voy a ir creando esa constancia en mí y Jesús también va a empezar a hacer cosas en nosotros. Y es la reflexión que el Santo Padre pues nos deja, y es una riqueza que nos hace ver a nosotros que no solo con que vaya por allá una vez al mes, pues ya todos mis problemas van a estar solventados, sino que pues Jesús siempre está ahí en el Sagrario, siempre está ahí en la Eucaristía, esperando para que nosotros cada día pues busquemos esa apertura de corazón, esa apertura también de vida, y con eso pues nuestra fe se va haciendo viva cada día. En el 13. Ya para el numeral 13 encontramos el siguiente texto. El modo en que acontece es conmovedor. La plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros. Y este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación cada vez que, con un,
con un designio concreto, ha querido servirse del agua. Es como si, después de crearla, hubiera querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo, y por eso la ha querido colmar del movimiento de su espíritu que se cernía sobre ella, para que contuviera en germen el poder de santificar. La ha utilizado para regenerar la humanidad en el diluvio. La ha dominado separándola para abrir una vía de liberación en el Mar Rojo. La ha consagrado en el Jordán, sumergiendo la carne del Verbo, impregnada del Espíritu. Finalmente, la ha mezclado con la sangre de su Hijo, donde el Espíritu inseparablemente unido al don de la vida y la muerte del Cordero inmolado por nosotros. Y desde el costado traspasado la ha derramado sobre nosotros. En esta agua fuimos sumergidos para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo y con él resucitar a la vida inmortal. Bien, aquí el Santo Padre pues nos hace un recorrido y hace memoria de este primer sacramento de iniciación cristiana como lo es el bautismo, ¿no? Que nos introduce, nos hace parte de la iglesia, nos hace hijos de Dios, nos invita a empezar a cultivar ese sentido pues creador de Dios en medio de nosotros. Y que en cierto modo, pues luego también Jesús, usando estos dos signos del pan y del vino, pues también se convierte en esa agua viva que brota del cáliz o del costado del mismo Jesús, para que nosotros pues también seamos saciados e insertados en esa vida en Cristo, en esa vida que nosotros compartiremos en la eternidad. Luego en el 14, el Santo Padre dice lo siguiente: el estupor está en las palabras que podríamos imaginar en el nuevo Adán. Hace suyas, mirando a la iglesia. Este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de sus huesos, en carne de su carne. Es por ello que pues la iglesia, en este numeral, el Santo Padre hace referencia a esa iglesia que ha nacido de ese costado abierto de Jesús, de esa agua viva que ha brotado del costado abierto de Jesús y que sigue pues cultivando en medio de la iglesia ese ser que es la iglesia misma, ¿no? Sí. Y que no ha dejado de ser. Este numeral, bueno, tiene una titulación la cual habla de la iglesia como un sacramento del cuerpo de Cristo. Recordemos que los sacramentos son mediaciones para obtener la salvación. La iglesia no es la que salva, sino que es un medio para poder obtener la salvación. O sea, un instrumento que nos dejó Dios. Especialmente por eso es la esposa de Cristo. Y por medio de ella es que se distribuyen los diferentes sacramentos, que son los 7 sacramentos, que ya tenemos conocimientos. Ya para el numeral 15 se da una agregación. Dice: sin esta incorporación no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz. La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Bien, y con este último numeral, pues el Santo Padre nos hace ver que somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, donde pues todos sus miembros son dirigidos por la cabeza, que es el mismo Cristo, y luego pues su cuerpo son la iglesia y los que hacemos parte de ella, ¿no? Entonces, hemos visto a rápido vuelo estos 5 numerales. Entonces, el número 10 pues nos invita a esa fe que tenemos que ser la viva. Luego el número 11 nos invita a buscar esa fe que tiene que ser vivida, pero que también tiene que ser una sed que nazca de cada uno de nosotros. Luego también esa sed pues
se ve marcada por esa encarnación de Dios en medio de nosotros. Luego, ese gesto de la encarnación, pues lo vemos como signo en el agua y luego también en el pan y en el vino que Jesús usó para mostrarnos el sacrificio, y luego también ver esta nueva institución que la tenemos ahora, como es la Eucaristía. Y luego también ver cómo la iglesia pues es parte de ese cáliz y de ese pan que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que luego pues también se conviertan en el cuerpo místico de Cristo. Entonces, ir cultivando esa fe, que tiene que ser una fe viva, para que pues esa fe viva pues vaya buscando esa sed que viene de Dios. Vamos a un corto musical y ya regresamos para ir cerrando este breve programa de Configurando Pastores. Figurando Pastores, a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos con más de su programa Configurando Pastores. Este último y breve espacio dedicado a hablar un poco sobre las misiones que está realizando nuestra casa de formación en distintos lugares del país y fuera del país también. Ser cristiano es ser misionero, sea alrededor del mundo o sea en tu propio hogar, en nuestra misión compartir el amor de Cristo. Una frase del Santo Padre y que introduce un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, nuestro seminario durante este mes está realizando algunas misiones. Entonces, Palomino nos va a hablar un poco de cada uno de los sitios de estas misiones. Entonces empecemos por la casa, por San Cristóbal. Bueno, nuestra casa de formación, ahora aquí en la diócesis de San Cristóbal. En la diócesis de San Cristóbal está realizando la misión diferentes cursos, podría hablarlo así, diferentes comunidades de fraternas de la formación. Estamos nosotros, mi curso, que es segundo año discipulado, está el curso de mi compañero Jefferson, segundo de configuración. Estamos en la parte de Palmira, estamos en los alrededores, en los vecinos de nuestra casa. Esta semana y lo que ha transcurrido hasta ahora ha sido un tiempo de conocer el panorama y de darnos a conocer también. Hemos visitado hogares, hemos visitado la comunidad de Toiquito y Toico en estos... lo que ha sido a lo largo de esta semana, en los horarios de la tarde, hemos conocido muchas familias. A quienes les enviamos un saludo muy fraterno y gracias por su apertura hacia el seminario, ¿no? Sí, impresionante ese amor. Luego, también algunos están en el Vicariato Apostólico del Caroní. El Vicariato Apostólico del Caroní. Que es una tierra de misión, ¿no? Netamente. Sí, completamente dedicado a la misión. O sea, desde que llegamos anteriormente ya era misión. Allá están nuestros hermanos del cuarto año de configuración, están ya dispersos en toda la gran sabana, ya han hecho bautizos, han hecho bastantes actividades con los jóvenes, con los niños, horas santas de oración eucarística. Ha sido un ambiente demasiado misionero de descubrir. Y enriquecedor, ¿no? También como... Demasiado. Como formando, ¿no? En este camino de discernimiento vocacional y de vida sacerdotal, ¿no? A futuro. Luego también nuestros hermanos que están fuera del país, en el Tibú. Nuestros hermanos del Tibú, está tercer año de configuración. Están allá presentes, están realizando múltiples actividades, pero hay una actividad que se les topó, podría decirlo así, justamente que es la fiesta patronal de la parroquia en la que están, Nuestra Señora de la Asunción. Están allá en los preparativos, están haciendo las novenas, están haciendo visitas a los diferentes lugares que pertenecen a esa parroquia. Están en un ambiente bastante agitado y con muchas fuerzas. Y luego pues nuestros hermanos que partieron esta semana a Guanare, la tierra mariana de Venezuela. Sí, están allá con Nuestra Señora de Coromoto. Están en las actividades misioneras de Coseforbén. Ya dieron inicio, ellos partieron de aquí de nuestra casa el día martes y han llegado allá y ya han tenido múltiples encuentros, múltiples reuniones, charlas,
este encuentro con los diferentes seminarios de toda nuestra nación. Y Palomino, ¿qué cosas, pues puntualmente, ya para ir cerrando un poco, se nos vienen para la misión aquí más concreto de nuestro seminario en Palmira, sobre todo, para que nuestros radioescuchas, que a lo mejor a esta hora están atentos al programa, pues escuchen y también tengan la información? Claro, ¿qué se nos vienen? Pues aún vamos a tener visitas a los hogares. La comunidad de Palmira, estamos visitándolo acá, ustedes, los que nos escuchan de esa localidad, espérennos. Colabórenos, tenemos diferentes actividades. Todos los días sábados vamos a tener jornada de confesiones, vamos a tener encuentros marianos, tenemos la réplica de Nuestra Señora de la Consolación y también las Eucaristías reunidos los días domingo. Para mayor información sobre lo que estamos realizando en nuestras misiones, en las plataformas de YouTube, de Instagram, de Facebook, del Seminario Diocesano y de la Diócesis, se están publicando los informes de resumen de lo de la semana, de cada uno de lo que está sucediendo a los alrededores. Ahí pueden tener un contenido bastante más alargado, más concreto de lo que se está realizando. Así es, ahí pues van a conseguir todo un poquito más detallado, cada uno de los eventos que se van a ir realizando en esta jornada de misiones. ¿Y qué lema ha usado el seminario para estas misiones, Palomino? Un lema demasiado hermoso que yo lo he utilizado mucho para la visita a los hogares: que todos sean uno, de Juan 17. Que todos sean uno, y ese es el fin de nuestra iglesia, ¿no? Que lleguemos a ser uno en Cristo Jesús, que es el que nos indica el camino. Bueno, invitarlos también a preparar nuestra vida, nuestro corazón para vivir esta festividad de nuestra iglesia diocesana como lo es el día de Nuestra Señora de Consolación, Señora Consolación de Tariba, donde pues también estaremos ahí acompañando a esta feligresía y a los feligreses que se acerquen también con mucha devoción y con mucha piedad a pedirle al relicario de esta hermosa advocación y que pues nos une como iglesia diocesana y que nos une como iglesia del Táchira. Invitarlos pues a participar de las actividades propias de esta fiesta de Nuestra Señora de la Consolación. Aquí tenemos un oriundo de esta tierra de Táriba, ¿no? Sí. Ángel Palomino, que pues es bastante devoto a la Madre de Dios en la advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Bien, y pues seguirles pidiendo que oren por nosotros y por estas misiones para que pues den muchos frutos en los lugares donde fuimos enviados y que a nosotros también nos llene y nos haga cada día mejores hijos de Dios, mejores también futuros ministros y colaboradores de la iglesia y sobre todo pues que nos haga cada vez más santos, que ese es el fin de cada uno de los cristianos, ¿no? Que nos ayuden a alcanzar también esa santidad. Decía un padre en una confesión en estos días, pues que nos empujen un poquito más a la santidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, agradecido con todos ustedes, con Palomino, por venir a acompañarme en este programa. Pues nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Fue un placer hablar con ustedes y bueno, que tengan una buena tarde y sigan escuchando la mejor música. Lo dejamos con Eglis y el programa de Casa de Oración que sigue progresivamente luego de nosotros. Bueno, nos vamos y que tengan muy buena tarde. Dios lo bendiga.